6 meses de sacrificio para lograr esta Copa Libertadores. Les agradecemos mucho a todos. Esto es para todos ustedes, familia Boquense. Gracias, felicidades. Está para el Seba, se viene Bataglia, que buena pelea con el Apache, Bataglia, Apache gol, Apache gol, Apache gol, gol, figura, dicen que es de los mejores tipos del plantel, todo el mundo lo quiere, al Pato Abbondanzieri. Se fue Córdoba, encontró el lugar, estaba tapado, es el Pato Abbondanzieri, buen atajador de penales, buen cortador de centros, allí va el Pato Abbondanzieri, que se ha estancado en el arco de Boca y de allí no lo moverá, va el Pato a la mitad de la cancha, el arquero de Boca titular, campeón de América. Se fue Maradona, vino Riquelme, se fue Riquelme y aquí está Carlitos Tevez. Una de las ovaciones magníficas y más grandiosas de la noche la lleva Tevez, la lleva Carlos Tevez merecidamente, que no empezó jugando con Bianchi porque no era delantero y era mediocampista o lanzador. Como medio punta al lado del Chelo Río Guillermo, allí está Tevez, artífice en los partidos clave frente al América. Y el Santos con goles determinantes. Una de las ovaciones más grandes de la noche. Que solo Bianco y el Mechizo podrán igualar o ganar. Tevez saluda a los hinchas de Boca. Todavía no se fue. Y ya lo estamos extrañando. Esas patitas, esa velocidad, los goles decisivos, los goles del Chego. ¡Delgado! Atrás quedó la final contra el Bayo, atrás quedó la expulsión de aquel partido en Japón. Hoy es la figura de Boca junto a Tevez, Guillermo y algunas más. El Chelo Delgado que se va a México, que se fue a lo grande en Boca otra vez más para sumar otra Copa Libertadores de América en su propia vitrina personal. El Chelo Delgado, otra de las grandes emociones rutilantes de la noche, cálida, subiendo la temperatura en la Bombonera. Allí está el Chelo Delgado, decisivo, clave contra el Santos. Rechazó Ofe Boca, es nuestro último ídolo. Señoras y señores, Guillermo Barro, el Peloto. Sube la temperatura, la marea azul y oro que se mueve y no para de moverse. Es el ídolo natural que tiene Boca con 7 campeonatos en el lomo. Allí está el mellizo Guillermo Barros, el Peloto que no se quiere mover de este terreno. El mellizo es el ídolo máximo porque Tevez todavía no alcanzó el punto de conclusión. La temporada que le lleva de ventaja a Guillermo, un jugador enorme que no pudo jugar la final en el Morumbí por lesión. La gente le pregunta quizá el más cálido aplauso y sentido homenaje de la noche, a excepción de Bianchi que todavía no ha llegado. El gran capitán volvió para ganar la Copa Libertadores de América, Diego Caña. El capitán de Boca que no pudo saborear ningún trago anterior en la era Bianchi contra el Palmeiras de Cruz Azul. Sí se lleva la Copa a la mitad de la cancha porque estuvo presente frente al Santos y alguna vez fue Basualdo. Hoy Caña es el capitán de Boca. Saludado
respetuosamente con la gente después de un par de años en el fútbol español, volvió a su casa y aquí está levantando la Copa Libertadores de América, el pentacampeón de Boca, pentacampeón de América, los caños del Círculo Central, ganando la Copa Libertadores de América por primera vez en esta institución azul y oro. Cuatro Copas Libertadores, 13 títulos, es el más grande, la mayor ovación de la noche para Carlos Bianchi. Comienza a derrumbarse la bombonera porque aparece el técnico más extraordinario del continente americano y habrá que enfrentar los anales del fútbol europeo y mundial. Vino de París porque estuvo agarrado 15 años, le dijo a su mujer, quiero que me insulten 40.000 personas. Sufrió en carne propia, vivó, ganó, armó Boca, fenomenal, ganador de todo, absolutamente de todo, con todos y con poco. El padre de la criatura, Carlitos Bianchi, un ganador que se conforma en la historia de Boca como el más grande hasta ahora, imposible de igualar. La mayor aclamación de la noche. Ahí está la foto. Nuestras pantallas en sus oídos. Y ya se viene la medalla de más esperado. En un rato, la vuelta olímpica. Siento que fue una fiesta que Boca se merecía, ¿no? Después de tantos años, de tantos éxitos de este grupo humano, este plantel, este maravilloso técnico que tenemos, merecían que nosotros le organicemos una fiesta así y la gente merecía festejar con ellos de esa manera y creo que salió todo fantástico. No vi nunca, digamos, así en vivo una fiesta de esta naturaleza. La única vez que fuimos en Villarreal que hicieron la presentación de ellos y presentaban a cada jugador como se hace en Europa, pero bueno. En Argentina creo que fue una fiesta más de la
importante que tuvo el fútbol y bueno, lo tuvo la Bombonera llena.